El Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae es el agente causal de la lepra. Esta bacteria fue descrita en 1873 por el médico noruego Gerhard Hansen. Es por eso que también se le conoce como bacilo de Hansen. Y es así que al describir el agente causal de esta enfermedad, a la lepra también se le conoce como enfermedad de Hansen, en honor a ese científico. El Mycobacterium leprae es un bacilo ácido alcohol resistente. Además, es un bacilo intracelular obligado. Es un bacilo curvo, es inmóvil y que no puede cultivarse in vitro. Recuerda, pregunta de examen, no puede cultivarse. Histológicamente es característico encontrarlo en el interior de los macrófagos, donde agrupados reciben el nombre de globi. El Mycobacterium leprae es de crecimiento lento. Se ha logrado el crecimiento o multiplicación del Mycobacterium leprae en la almohadilla plantar del ratón, con un tiempo de duplicación de 12 a 14 días, es decir, de unas 2 semanas. Gracias a ello, ayuda a hacer una valoración de los antibióticos y también ayuda para supervisar estudios clínicos. Pero el animal conocido que contrae naturalmente la infección son los armadillos de 9 bandas. Y que además, estos armadillos de 9 bandas pueden transmitir la lepra a las personas. Y es el que nos suelen preguntar en los exámenes. Otros animales que también se han visto que contraen naturalmente la infección son algunos primates y las ardillas rojas. Te lo doy como dato. Por lo que ahora a todos estos animales se les está considerando como posibles reservorios. El Mycobacterium leprae crece mejor en los tejidos corporales más fríos, como tenemos a la piel, a los nervios periféricos, a la cámara anterior del ojo, a las vías respiratorias altas y los testículos. Y con ello, recordemos que la lepra afecta fundamentalmente a la piel y los nervios periféricos. Y con respecto a los nervios periféricos, hay algo importante. Se describe que el Mycobacterium leprae coloniza las células de Schwann al unirse el PGL1 o glucolípido fenólico del Mycobacterium leprae con la lámina basal de las células de Schwann. Esta interacción explica que el Mycobacterium leprae sea considerada como la única bacteria que invade nervios periféricos. Ahora veremos cuáles son los factores de virulencia más importantes. Uno que ya mencionamos es el PGL1 o glucolípido fenólico, que lo vamos a encontrar en la pared celular. Y el otro es el lipoarabinomanano, que también se va a encontrar en la pared celular. Para la visualización de los bacilos se emplea generalmente la tinción de Seale-Nielsen. Pregunta de examen. Y ya que hablamos del agente causal de la lepra, el Mycobacterium leprae fue la única causa conocida de lepra hasta el año 2008, ya que en este año se conoce una segunda especie llamada Mycobacterium lepromatosis, que fue identificada en México. Otro dato importante a recordar es que el Mycobacterium lepromatosis produce una forma distinta y agresiva de la enfermedad, llamada lepra lepromatosa difusa.
Es así como decimos que la lepra es causada por el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis, teniendo en cuenta que el Mycobacterium leprae es el que causa la mayoría de los casos de lepra. Y así es como culminamos con este resumen del Mycobacterium leprae.